Cádiz registra 95 nuevos PCR positivos y un nuevo hospitalizado por coronavirus en las últimas 24 horas, según los datos oficiales facilitados por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Como dato positivo, suma 44 curados más. En Andalucía, el total de positivos alcanza los 629, con 68 hospitalizados cinco ingresos en las UCIS y cinco fallecimientos siendo 103 el número de curados en la última jornada. Muy buenas, ¿qué tal? Con estas noticias comenzamos hoy nuestro informativo en este 25 de agosto de 2020. Cierra el Nauvich por coronavirus. La dirección del chiringuito ubicado en la playa de Cortadura anunciaba en la tarde de ayer que habían detectado, detectado un positivo de COVID-19 en su equipo. El local playero se ha visto obligado a cerrar, a cerrar temporalmente y activar el protocolo que las autoridades sanitarias recomiendan, vamos a ver en unos momentos estas imágenes en, en la televisión, la situación que atraviesa el gremio es complicada porque aunque las medidas higiénico-sanitarias establecidas por la Consejería de Salud se siguen en bares, restaurantes y chiringuitos fuera de entorno laboral, es más complicado controlar el cumplimiento de la normativa. Y es que los positivos por coronavirus están proliferando entre los locales de restauración que se ven obligados a cerrar de forma preventiva, aunque la mayoría de los contagios se producen en el ámbito familiar más que en el laboral. Recordemos que son varios los locales señeros donde han aparecido casos de COVID-19, como en Romerijo de Bahía Mar, en el puerto, ya que ya ha reabierto sus puertas tras el positivo de un trabajador. En la jornada de ayer también conocíamos que la playa del Palmar de Vejer quedaba cerrada al baño por un positivo de coronavirus de uno de los socorristas. Y continuamos Permanece... con otras noticias. Como ya les informábamos ayer, Diputación cancela las visitas a la residencia Matías Calva al detectar un positivo entre la plantilla. A última hora del viernes, el centro activaba los protocolos establecidos para evitar el contagio de los usuarios y entre los contactos de la afectada. Permanece cerrada la residencia de mayores Matía Calvo, dependiente de Diputación, tras confirmarse a última hora del viernes un positivo por COVID-19 en una de sus enfermeras. Desde la dirección del centro se activaron inmediatamente los protocolos definidos para este supuesto y se adoptaron las medidas urgentes, la cancelación de visitas a los usuarios y las salidas de la residencia, así como la definición del círculo de contactos de la afectada para proceder a su aislamiento de cara a prevenir contagios sometiendo a las personas implicadas a nuevas pruebas para descartar más posibles casos. El Servicio de Epidemiología del Hospital Puerta del Mar comunicó el positivo al centro y desde entonces tanto su dirección como el diputado de Bienestar Social, David de la Encina, permanecen en contacto con este servicio para coordinar los siguientes pasos que establece el protocolo. Tenemos que confirmar un caso positivo en la plantilla de la residencia de mayores Matías Calvo de Cádiz. Concretamente una enfermera presentó síntomas, específicamente pérdida de olfato. Se le realizaron las pruebas PCR con el resultado positivo. Desde ese momento la autoridad sanitaria competente del distrito Bahía de Cádiz, Lajanda, ha estado personado en el centro. Se ha activado el protocolo previsto al efecto. Se ha hecho la trazabilidad de cualquier contacto que haya tenido en el centro, tanto con compañeros profesionales como con personas residentes, esta trabajadora, y en este momento nos encontramos a la espera de otros resultados de pruebas PCR que se han realizado en esta misma mañana. Desde la residencia se informó inmediatamente a los familiares de los usuarios y se establecieron nuevas medidas de protección que se han sumado a las adoptadas durante el estado de alarma y posterior fin del confinamiento. Desde la Diputación de Cádiz seguiremos informando. Se ha hecho ya eh, una información primera a todo el personal, evidentemente, y residentes, y también a las familias. De manera que, dentro de la calma, toda vez que hay unos protocolos estandarizados para estos casos, y además el centro Matía Calvo cuenta con espacio y medios suficientes. Este es el primer caso detectado en la residencia Matía Calvo desde el inicio de la crisis sanitaria a causa del coronavirus. La Diputación ha informado que, aunque hasta ahora no ha sido necesario, este centro tiene previsto un plan para esta contingencia que incluye la posibilidad de habitar espacios de aislamiento. Y los establecimientos de hostelería se adaptan al nuevo marco normativo con cambio de horarios y ofertas gastronómicas. Con la venta de comida, los negocios han encontrado una tabla de salvación para sortear el cierre en estos tiempos inciertos. Después de que el gobierno decretara el cierre de todos los establecimientos de ocio nocturno, incluidos los bares de copas, muchos negocios han decidido incorporar la venta de comida a sus servicios para poder permanecer abiertos. En este sentido hay locales que han creado una pequeña carta para ofrecer comida a su clientela y otros se han decantado por ofrecer productos de firmas concretas, es el caso del Pap Bucam. Pues sí, la verdad es que sí, que aquí en Bucam estamos eh, organizándonos para renovarnos o morir porque la situación es muy complicada. Eh, vamos a, hemos implementado, aunque ya teníamos algo de comida, pero testimonial, la verdad es que ahora lo vamos a implementar, trabajando con empresas pues de primer orden, como en este caso con Pablo Grosso, que nos va a surtir pues de su catering. Eh, pocas cosas, pero la verdad es que de mucha calidad, eh, no vamos a tener demasiada variedad, pero va a primar eso, la calidad, la higiene y eso, y el buen servicio, por tratar de sobrevivir, porque es lo que nos queda ahora. Juan Antonio nos cuenta que con el recorte de horario, los clientes que después de cenar en cualquier restaurante quieran tomar una copa no podrán ser servidos, ya que a partir de las 12 de la noche nos admiten más entradas al establecimiento. Entonces, al igual que hay restaurantes que, que hacen muy bien en, en explotar su negocio a tope, vendiendo también copas, pues nosotros también tenemos que vender comida. Es la, es la necesidad que, la que nos ha obligado a renovarnos. Y la verdad es que, bueno, hemos empezado ya, de hecho. Y estamos bastante contentos con el resultado. Otros, como Ikeban, han llegado a una colaboración con un restaurante consolidado como es el Arsenio Manila. Además, ha modificado el horario de apertura de 3 de la tarde a una de la madrugada, conforme a la nueva normativa. Así, este tipo de negocios intentan compensar con la venta de comida las tres horas que pierden, ya que antes los fines de semana trabajaban de una a 4 de la madrugada sin duda una tabla de salvación para sortear el cierre de bares en estos tiempos inciertos. Y Cádiz se sitúa como la segunda provincia en número de sanciones por incumplir las medidas COVID. Andalucía ha registrado más de 10.000 denuncias a ciudadanos motivadas por infracciones, tales como no usar la mascarilla en vía pública o superar el aforo establecido en locales de restauración. Desde que el 4 de agosto la Junta de Andalucía anunciará las nuevas infracciones para evitar la propagación del coronavirus, se han registrado más de 10.000 denuncias. A fecha 18 de agosto, en total, se registraban 10.426, encabezando la provincia de Málaga estas cifras con 2.756, seguida de Cádiz con 2.136. Según datos del Gobierno Autonómico, la mayoría de las denuncias interpuestas por las autoridades están relacionadas con el uso de la mascarilla en vía pública o en vehículos privados entre no convivientes. Otro de los motivos frecuentes están referidos al exceso de aforo, la distancia de seguridad entre mesas o no disponer de geles hidroalcohólicos en locales y establecimientos. En Andalucía las policías locales han interpuesto 7.300 de estas denuncias, la Guardia Civil 2.200, Policía Nacional y Autonómica más de 730 y mientras que la Inspección Sanitaria se ocupó de 23. Las multas en la comunidad autónoma van desde los 100 euros por no usar la mascarilla en espacios públicos o hacerlo indebidamente hasta los 600.000 para los casos más graves que ponen en riesgo de contagio a más de 100 personas como la celebración de reuniones que produzcan aglomeraciones o no comunicar casos sospechosos o enfermedades. Este nuevo régimen sancionador más estricto pretende así disuadir a la población de los peligros de la propagación de la enfermedad. A todo ello se suma ahora la incorporación del paquete de medidas y recomendaciones aprobadas por el Gobierno Central y que han tenido que asumir cada una de las comunidades autónomas. En Andalucía, la nueva orden entró en vigor el 17 de agosto que amplía dos metros la distancia para fumar en la vía pública y reduce al 75% el aforo de los establecimientos. La situación exige una administración ágil y eficaz en todas las cuestiones de índole laboral. Así lo ha reclamado desde el Consejo General de Graduados Sociales, solicitando la apertura inmediata de oficinas y la vuelta física de los funcionarios para prestar la mejor atención a las demandas ciudadanas que exige el periodo de dificultades que atravesamos. Apertura real de la Administración y la incorporación física de los funcionarios. Es una de las reclamaciones que ha exigido el Consejo General de Graduados Sociales de España para dar una respuesta eficaz a las demandas ciudadanas y ajustadas a las circunstancias actuales. En este sentido, el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, José Blas Fernández, ha insistido en la conveniencia de esta demanda a la vista de las numerosas necesidades de urgencia que están por atender y la deficiente atención que la Administración está ofreciendo. Los graduados sociales lo que queremos es una administración rápida, eficaz una administración que esté permanentemente cerca del ciudadano. No podemos estar tres meses prácticamente confinados sin haber hecho uso de ella, puesto que todo era por cita previa y lógicamente cerrada, y ahora después un mes de vacaciones que llevamos donde no ocurre exactamente lo mismo. Pues queremos ni más ni menos agilizar los temas de los ciudadanos. José Blas Fernández ha criticado los enormes problemas que está ocasionando a los ciudadanos y profesionales esta mala gestión telemática de la Administración en cuestiones fundamentales como la tramitación de los ERTEs. Por ello, ha insistido, entre otras medidas, en la necesidad de abrir al público las oficinas del SEPE y de la Tesorería General de la Seguridad Social con la reincorporación física de los funcionarios para prestar el mejor servicio posible que ahora se requiere en materia laboral. Que sean ágiles, rápidos y eficaces, pero no podemos estar con todas las Administraciones prácticamente a medio y lo que nos encontramos es todo a base de teléfono, de videoconferencias y sobre todo de llamadas telefónicas a la administración donde muchas veces no hacen ni caso, no cogen el teléfono. Por último, desde el Consejo de Graduados Sociales han criticado además la incesante aprobación de nuevos reales decretos desde que se inició la crisis del coronavirus con la consiguiente situación de desconcierto e inseguridad que viene provocando tanto a empresas como a trabajadores. Todo trata de adaptarse a la lucha frente a la pandemia del COVID-19. También el servicio de limpieza y de recogida de residuos de la ciudad. Dentro de las dinámicas empleadas se está incidiendo en las labores de balde y desinfección de lugares concurridos como los parques públicos de la ciudad. Más de 160 profesionales se encargan durante toda la jornada de estas labores, divididos en turnos dentro del amplio plan de actuación. En horario nocturno se encuentra la recogida de residuos sólidos urbanos de los contenedores repartidos por la trama urbana y lavado contenedores utilizados en las fincas del casco histórico. La recogida de muebles y enseres abandonados en vía pública, combinado con barrido manual y baldeo por zonas especialmente en el casco histórico. Mientras, en el turno de mañana se proceda a la recogida de residuos en mercados, lonjas y supermercados. Recogida de muebles y enseres en domicilios. Barrido manual en zonas de extramuros y faenas de barrido mecánico con motocarros para retirar. Desbroces de solares. Asimismo, se han adoptado medidas de higiene y prevención en instalaciones y vehículos para proteger la salud de los trabajadores. Y pendientes del nuevo contrato de limpieza de Cádiz, los sindicatos de la actual concesionaria han denunciado los términos de la nueva propuesta. Considera que con menos personal y prestaciones más deficientes solo podrán suponer una notable bajada de calidad de este servicio fundamental para la ciudad. Las secciones sindicales de CESIF y Comisiones Obreras del actual concesionario de recogida de basuras denuncian la situación del servicio de limpieza en Cádiz. Según critican, tras haberse producido ya cuatro prórrogas del contrato inicial, la propuesta presentada por Cointer para la nueva concesión entienden que supondrá una considerable reducción de calidad. A juicio de los representantes laborales, contaría con menos personal y servicios con numerosas deficiencias para prestar esta función esencial para la ciudad a ello suman además el elevado coste que supone para las arcas municipales este contrato considerando las prestaciones que se están ofreciendo a cambio con el periodo que acaba y siendo con parte de la... UTE, que actualmente está al cargo de la, de la limpieza viaria, no solo se han eliminado servicios como la desinfección y el mantenimiento de la de papelera, sino que ni siquiera se han cubierto obligaciones adquiridas en el pliego anterior, como es el caso del famoso aula medioambiental, conllevando todo ello una reducción del personal y múltiples deficiencias en un servicio más que cuestionable, obsoleto y contaminante. Todo esto sin entrar en irregularidades laborales como es el continuado de incumplimiento del convenio colectivo, varios casos de persecución laboral o la arbitrariedad en las contrataciones. Por todo, denuncian también la insistencia del consistorio en mantener la confianza en esta concesionaria. sin atender tampoco a la temeridad de la oferta presentada, que estaría por encima de lo establecido en las bases del concurso. Esperamos que tanto los cargos técnicos como los políticos. tengan en cuenta estas circunstancias y solucionen ya un problema que lleva a la ciudad arrastrando más de cuatro años de prórroga. Por cierto, bastante costosa económicamente. Y en el sector aeronáutico, Alestis ha anunciado el inicio de las negociaciones de un expediente de regulación de empleo. La caída de la carga de trabajo y la confirmación de la cancelación de varios pedidos es la principal razón esgrimida por la empresa. Comienza ahora un periodo legal en el que están llamados a actuar los representantes sociales. Si son la, es la 1 y 50 de la tarde, continuamos con otras noticias porque los, empre, los empresarios anulan el cierre patrimonial y valoran muy positivamente la, rena, la, renauda, la renudación del trabajo. Desde FENCA señalan la necesidad de recuperar la normalidad cuanto antes con el objetivo de alcanzar una mayor capacidad productiva atractiva para futuros clientes en el sector naval. El anuncio de un paro indefinido de la plantilla de la industria auxiliar de Navantia tuvo repercusiones a nivel empresarial, estableciéndose un cierre patronal. Los empresarios pedían una votación secreta que ofreciera una imagen real de situación. El clima de calma en el que se desarrolló la encuesta este lunes y la consecuente vuelta al trabajo han ofrecido la estabilidad que las empresas necesitaban para revocar la medida del cierre. La valoración de FENCA necesariamente es positiva, tanto por cómo se desarrolló la jornada de ayer, con paz y con seguridad, y que todo el mundo pudiera ejercer el voto y decir cuál era su voluntad en cuanto a seguir trabajando y tal y por cómo se está desarrollando la jornada de hoy ya con normalidad y con eh, trabajo nosotros hemos levantado los cierres patronales los empresarios señalan su conformidad con la exigencia de carga de trabajo pero entienden la petición se debe realizar en unidad y bajo los protocolos establecidos Piden el trabajo coordinado entre industria, tractores y auxiliar, plantilla y patronal. Y trabajar alineados todos los interlocutores que estamos en el sector, sindicatos, comités de empresas, de las tractoras y de las auxiliares, Navantia por supuesto y la patronal, para que esto suponga una atracción de carga de trabajo, un punto de inflexión en la consideración de nuestro sector y podamos eh, dentro de muy poco... ...multiplicar pues la capacidad productiva... ...porque tengamos eh, nuevos encargos y nuevos contratos firmas... ...la reactivación de la actividad y el desbloqueo de la situación de conflicto... ...abre para Fenca un futuro... ...en el que a través del diálogo se trabaje para el desarrollo del sector... ...y su consolidación en la bahía. Y en deportes, el primer plantel cadista ha efectuado la primera de las dos sesiones planificadas para la jornada de este martes. Ambas a puerta cerrada en las instalaciones del Rosal. La sesión matinal ha estado marcada por el trabajo de acondicionamiento físico y la vespertina servirá para que Cervera siga incidiendo sobre aspectos técnico tácticos. Los amarillos se miden este miércoles ante el Málaga Club de Fútbol en el segundo amistoso del periodo preparatorio, será a partir de las 7 de la tarde en el Marbella Football Center, un escenario en el que también se enfrentarán al Real Club Deportivo Español el próximo domingo a las 7 de la tarde. Los aficionados tendrán la posibilidad de ver en directo el choque a través de la señal de la tele del club. Y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, José Ramón Páez, ha anunciado los proyectos de la mejora de instalaciones deportivas municipales, que presentará para su aprobación en el Consejo Rector del próximo jueves. El total de presupuesto para estas labores supera el medio millón de euros. De la pista 1 del Cano por una pista de fútbol 11 más dos pistas de fútbol 7 por un importe que ronda los 472.000 euros. Eh, queremos aprobar la mejora de las pistas de petanca que hay en Puntales, donde se van a pasar de poseer hoy en día, como hay dos pistas, a cuatro pistas y donde se invertirán unos 16.000 euros. En este mismo consejo rector vamos a llevar un proyecto para aprobar la climatización del complejo deportivo Ciudad de Cádiz con unos 180.000 euros más. Pondrá tanto aire acondicionado. Como calefacción, tanto en salas de musculación como en las oficinas, como en las salas de uso múltiple y demás. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo en la Bahía de Cádiz con cielos despejados y brumas poco intensas de madrugada. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 34 grados de máxima y los 20 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del este tendiendo de poniente en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos de nubes altas en el estrecho y despejado en el resto. Las temperaturas sin cambios que marcarán entre los 39 grados de máxima en Olvera y los 19 grados de mínima. Los vientos soplarán flojos variables en el interior y de levante en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Ya lo conocíamos ayer, la decisión de celebrar el COA se tomará el 1 de septiembre. Los colectivos que integran el patronato del carnaval han expuesto las dificultades que existen para la organización del concurso el próximo año, así como para realizar los ensayos de las agrupaciones. Durante esta semana se realizará una nueva reunión in situ en el Gran Teatro Falla, en la que se podrá conocer de primera mano las limitaciones a las que se enfrentarían los grupos. Durante este tiempo se barajarán... Otras alternativas como la celebración de un festival que sin suplantar al certamen den cierto respiro a las empresas vinculadas a la fiesta. Y esto es todo por el momento. Ya saben más noticias a partir de las ocho y media de la tarde. Que pasen un buen día.